Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva edición de NotiU, el noticiero de la RENAU, la Red Nacional Audiovisual Universitaria. Hoy tenemos mucha información de nuestras universidades públicas, así que ya mismo nos vamos a los títulos y arrancamos con esto que es NotiU. Te contamos todo lo que sucede en las universidades públicas del país. Los títulos de hoy son: impulsan la autoevaluación institucional. Por la igualdad de derechos para las mujeres. Inauguran aulas en la Escuela Secundaria Técnica. Declaran zona protegida a la Reserva Natural Chocancharaba. Reconocen a las mujeres investigadoras. Realizan quinta jornada de extensión de educación física. Y arrancamos en la Universidad Nacional de Luján porque el rector de la universidad, Antonio Lapolla, impulsa desde el inicio de su gestión una autoevaluación institucional que conduzca a un plan de desarrollo de la UNLU. Nosotros creemos que la universidad tiene que tener claro el rumbo hacia donde tiene que dirigirse en los próximos años, por eso queremos tener un plan de desarrollo institucional. Pero para tener un plan de desarrollo institucional tenés que tener primero una autoevaluación, o sea, tener claro el diagnóstico de la universidad, como decía, en cada una de sus sedes y en cada una de las funciones sustantivas de la universidad, la docencia, la investigación, la extensión y también la gestión. En ese sentido, este rectorado, y tomando también un interés muy manifiesto por parte de los profesores y de los demás cuerpos que integran la universidad, hemos decidido crear en el rectorado un área de autoevaluación y planeamiento institucional, y para señalar la importancia que tiene esto para la actual gestión, esta nueva área depende directamente del vicerrectorado. A partir de allí, nosotros vamos a llevar ya este año una cantidad de actividades que tienen que ver con un proyecto que nos ha aprobado la Secretaría de Políticas Universitarias. Hemos convocado a un experto en estas cuestiones, que es el doctor Ricardo Biasi, un ex rector de la Universidad Nacional de Misiones, que fue miembro de la Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria, estuvo en la presidencia también de ese organismo, y creemos que va a ser un importante soporte para estas actividades que necesariamente tienen que ser participativas. Queremos que participen todos los claustros de la universidad, los profesores, los auxiliares, los estudiantes, los no docentes y los graduados. Esto es un desafío porque las visiones de la universidad a veces son diferentes en distintos sectores que componen esta comunidad, pero todos tenemos que tener en claro que esto es bueno para la universidad, es bueno para la universidad pública, que nosotros tenemos que poder mostrar cómo estamos llevando adelante las funciones que cumple la universidad y cómo estamos utilizando los fondos públicos. Recordemos que el vicerrectorado de la UNLU está a cargo de Anabela Hey, electa en la fórmula junto a Antonio Lapolla.
La Universidad Nacional de Misiones participó también del 8M para honrar a todas las mujeres trabajadoras y para continuar la lucha hacia la igualdad de derechos. Compartíamos recién los testimonios de Yanina López, miembro de la Asociación Colectivo 108, y el de Mariano Pizarro, docente de la UNAM, quienes resaltaban las principales consignas por las que marcharon el pasado 8 de marzo. Y de la Universidad Nacional de Misiones nos vamos para la provincia de Buenos Aires, porque la Universidad Nacional de Avellaneda inauguró aulas y un nuevo ciclo lectivo en su Escuela Secundaria Técnica. Esta escuela está en el marco de lo que se llama equipamiento comunitario para una cantidad de chicos que no estaban escolarizados. La idea es formar un maestro mayor de obra, formar en auxiliares de construcción y básicamente poder cambiar también la lógica de lo que es un colegio secundario, técnico, universitario. En este marco estamos planteando hoy una clase donde no solamente vemos qué significa ser un maestro mayor de obra, que es lo que formamos, sino también cómo poder construir esa escuela innovadora de la que hablaba. Y esto se hizo con mucho esfuerzo de la gestión y con el hombro de los docentes, de los no docentes, de jornadas solidarias, de mucha participación comunitaria, con lo cual la verdad que no es solo de la universidad, creo que es de todos, y eso le da un valor creo que incalculable al colegio. Así que todas las expectativas para este nuevo año lectivo. Hemos hecho una obra con recursos propios de la universidad, con mucho esfuerzo, pero que ha permitido darle un vuelco completo a la escuela. Hemos quintuplicado la superficie del taller, hemos construido 6 aulas nuevas en la planta alta, hemos reconstruido todo el perímetro del edificio, toda la fachada, y creemos que es el camino para poder iniciar ahora un proceso también de mejora académica, de proponernos, como decía el rector, tener un colegio que forme los mejores o muy buenos maestros mayores de obra y que pueda cambiarles la vida a los chicos
y que pueda también ponerlos al pie para seguir una carrera universitaria. La educación es fundamental para el crecimiento de un país. Y en estas zonas vulnerables, este tipo de proyecto apunta a eso, ¿no? A cambiar mucho las cosas, mucho el paradigma. La expectativa de todos los años y de poder superarnos año tras año. Así que esperamos que sea mejor que los anteriores. Y también estamos con un crecimiento de matrícula muy, muy importante, pero lo que en rigor estamos esperando es la ampliación de la escuela, la obra nueva de la escuela, donde va a poder satisfacer esa demanda de los chicos, que la tenemos y es mucha. Las expectativas con el comienzo de clases son todas, que los chicos se integren, que empecemos a trabajar por proyectos integrados, sin graduación por año, sino todos los chicos y los docentes empezando a trabajar por el proyecto educativo, tecnológico, en este caso la construcción en común, y que cada vez haya más estudiantes en la escuela. Seguimos con más noticias de la RENAU aquí en NotiU, pero ahora nos vamos a la Universidad Nacional de Río Cuarto, porque la legislatura de la provincia de Córdoba aprobó por unanimidad el proyecto para declarar zona protegida a la reserva natural del corredor Chocancharaba de Río Cuarto. Dentro de ella se encuentra el bosque autóctono del Espiral, ubicado en el campus universitario Río Cuartense. Que reconocer también que, por ejemplo, tanto los consejos deliberativos de Río Cuarto como de Higuera han hecho aportes importantísimos para poder trabajar en algo que nosotros creemos que no solamente debe quedar sujeto a la reserva. Nosotros sostenemos que el cuidado del Río Cuarto, hoy llamado Chocancharaba, debe ser un elemento vital, porque en realidad es un activo social que lo debemos cuidar, porque dependemos del agua dulce, ¿no? Esto es histórico, que las poblaciones siempre han dependido del agua dulce para poder sobrevivir. Y en el caso de la reserva, la importancia está dada en que vamos a mantener una flora, una fauna, para actividades de investigación, actividades académicas, y seguramente deberemos en algún momento realizar un ordenamiento territorial de manera tal de que el urbanismo no avance sobre algunos sectores vitales como es, por ejemplo, la ribera del río, ¿no? Me parece que lo mejor que como sociedad podemos mostrar, que cuando se trabaja en conjunto y sin intereses particulares, los objetivos se pueden alcanzar, ¿no? Vale la pena agregar que en este predio de más de 220 hectáreas que contempla la reserva natural, está incluido el bosque autóctono El Espinal, que se encuentra dentro del campus universitario riocuartense. Se trata de un espacio físico, de un ambiente natural representativo, con algún grado de conservación, ¿no es cierto?, para el desarrollo de actividades como son educación, conservación, protección de la biodiversidad en general. Los fines apuntan a eso, ¿no es cierto?, la conservación de la biodiversidad, siempre haciendo de ese espacio o dándole un uso sustentable. Por eso es que, bueno, las reservas de uso múltiple tienen una serie de actividades que se coordinan entre sí y pueden llevarse adelante sin llegar a la degradación del lugar, como son actividades de investigación, actividades de educación, de recreación, ¿sí? Siempre con la finalidad de conservar todo lo que sea diversidad, en cuanto a animales y en cuanto a vegetación. En este caso, bueno, tenemos un ejemplo concreto acá dentro de los predios de la universidad, que es la Reserva Urbana Bosque del Espinal, donde aparte de ser un relicto del paisaje natural, justamente se llevan a cabo unas múltiples actividades que pasan justamente por lo educativo, lo recreativo y lo de investigación, docencia, y siempre con la finalidad de conservar, ¿no es cierto?, todo lo que es flora y fauna de la región nativa.
Ahí veíamos al vicerrector de la Universidad Nacional de Río Cuarto, Jorge González, y a la docente de la Facultad de Ciencias Exactas de la Universidad, Antonia Hoguero, quienes destacaban la importancia de este lugar como un espacio para desarrollar actividades de investigación y académicas. Y otra de las noticias de esta edición proviene de la Universidad Nacional del Nordeste, porque la Secretaría General realizó un reconocimiento a las mujeres investigadoras con el objetivo de resaltar su labor como un acto de justicia dentro de la construcción de prestigio académico de la institución. Veamos la nota. Esta es una jornada que está dedicada a poner en evidencia, mostrar el trabajo que hacen las mujeres en investigación en la Universidad Nacional del Nordeste. Es una primera reunión de este tipo que lo que busca es visibilizar a las mujeres en la ciencia, y con este motivo se han invitado algunas referentes, algunas investigadoras de larga trayectoria en distintas áreas disciplinares, para que nos cuenten sobre su trayectoria, sus experiencias de vida en lo que es la investigación. Es un reconocimiento organizado por la Secretaría General de Ciencia y Técnica de nuestra universidad a las mujeres que han desarrollado y desarrollan actualmente su carrera académica y científica, haciendo aportes significativos al desarrollo de la investigación en nuestra universidad. Nos parece que es un acto de justicia que pongamos en valor, que las digamos que podamos reconocer ese aporte, y simbólicamente, porque hemos elegido solo algunas de diferentes ramas del conocimiento, pero creo que simbólicamente es una forma también de visibilizar la importancia de las mujeres en el desarrollo de nuestro institucional, de nuestra universidad. Recibí un reconocimiento por mi trayectoria, está ahí mi aporte a lo que tiene que ver la ciencia dentro de esto, ¿no es cierto?, que es las mujeres y la ciencia, ¿sí? Bueno, abrirse camino no es sencillo, como decía la señora rectora, hay que conciliar, ¿no?, lo laboral y con lo familiar, que no es fácil, con hijos, marido, casas, a veces padres enfermos y demás. Pero digamos que el mensaje mío sería que no es fácil, pero no es imposible. Yo creo que las mujeres tenemos mucha fortaleza, Dios nos dio mucha fortaleza para poder, ¿no es cierto?, hacer estas cosas. Ahí veíamos a la rectora de la Universidad Nacional del Nordeste, Delfina Beirabé, quien dijo que este reconocimiento es una forma de recordar a las mujeres que abrieron camino y que nos ayudaron a romper estereotipos y prejuicios. Y terminamos esta edición con una noticia de la Universidad Nacional de La Plata, porque se realizó la quinta jornada de extensión en educación física. Esta actividad, llena de deportes, juegos y bailes, es el puntapié de los proyectos que se van a ir desarrollando a lo largo de todo el año en los distintos barrios de la ciudad. La verdad estamos muy contentos, es la quinta edición, con lo cual es algo que evidentemente va a prosperar. Esa es nuestra idea no es solo trabajar en los barrios, sino que los chicos de los barrios puedan venir a la universidad, que esa cosa de cogestión que siempre se habla se pueda concretar, y esta es una forma de hacerlo. Con esta jornada iniciamos los proyectos que vamos a desarrollar durante el año en los diferentes barrios. Y bueno, como habrán visto, se trata de deportes, de juegos, de bailes, de actividades que son siempre integradoras, donde no hacemos distinción de género, de edades, de grupo social, de nada. Nosotros nos estamos presentando este año con un proyecto, como los profesores fueron a mirar el lugar que estamos laburando, un lugar muy golpeado por el tema como muchos barrios, del tema de la sustancia, de la problemática del consumo y demás. Nos visitaron y nos invitaron a participar para que veamos, nos conozcamos y empecemos a recorrer este camino. Nos encontramos con un mundo nuevo de todos los barrios de la periferia de La Plata,
en la universidad haciendo una jornada deportiva de extensión con los profes de educación física, la verdad, y con las diferentes actividades. Muy bueno, la verdad que estamos muy agradecidos y muy contentos de estar acá. En ellos se divierten mucho, están muy entusiasmados en cada momento que le estamos dando para que disfruten. Ellos así están chochos, digamos. Pero bueno, nosotros tratamos de cumplir con lo que nuestro rol. Estas jornadas de extensión son geniales y los chicos están re contentos empezando a hacer sus primeros pasos en el arte marcial, con muy básicos lo que pueden venir a lo que estamos haciendo, pero bueno, están muy contentos y chochos, ¿no es cierto? Lo primero que les enseñamos a los chicos es tratar de evitar la pelea. Por ningún motivo comenzar a golpear como un loco, salir por la calle a golpear a todo el mundo, no es así, sino que le enseñamos principios básicos de convivencia, ¿no es cierto? Fuimos como enseñándoles a decirle que si bien el taekwondo es un deporte de lucha, no se genera esa violencia que ellos capaz tienen en la cabeza, porque fueron con esa intención de ir a pegarle al otro y no. Enseguida les dijimos no se pega, se usa solamente acá y bueno, y es todo con escudos y la verdad se divirtieron muchísimo y estuvo copado, fue bastante positivo. Ahí veíamos a la coordinadora de la jornada, Norma Rodríguez, quien nos explicaba que la idea que se persigue a través del trabajo extensionista no es solamente trabajar directamente en los barrios, sino también que los chicos puedan venir a la universidad. Y hasta aquí llegamos con NotiU, el noticiero de la RENAU, la Red Nacional Audiovisual Universitaria. Nos reencontramos la próxima con mucha más información de nuestras universidades públicas.